Esta mujer dejó sola a su bebé por 10 días para irse de vacaciones. Y cuando regresó se encontró con la escena más triste y dolorosa. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija. En junio del 2023, una mujer llamada Cristel Candelario regresó a su casa luego de haberse ido 10 días de vacaciones a Detroit, a Puerto Rico. Al abrir la puerta de la habitación, su hija estaba en su cuna muerta por deshidratación y llena de excremento por todos lados. Un caso muy doloroso que realmente te parte el corazón. Sin embargo, la madre hace días fue condenada a cadena perpetua. Yo te quiero contar toda la cronología de este caso para que te enteres cómo sucedió esto y todo lo que tuvo que sufrir esta pequeña. Detalles que fueron revelados en la autopsia. Si quieres saber todos los detalles de este triste caso, quédate hasta el final de este video. Hola, bebé. ¿Cómo está esta bebé hermosa? Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal. Bueno, mi gente, el día de hoy les traigo un caso muy triste y doloroso acerca de una bebé que tenía 16 meses de nacida y fue dejada en su casa sola por 10 días. Pero antes de comenzar, vamos a enviar los respectivos saluditos. Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Lady del Pilar, Carmen Valeria, Marianela Moreira, Wilson Miguel y para mi gran amigo Dylan Hernández, un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado. Sin más nada que decir, les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer, porque ahora sí le damos inicio a este triste caso. Yo soy muy sensible para el tema que tiene que ver con niños, ancianos y perritos. Y cuando me enteré de este caso, realmente quedé quebrantado al pensar todo lo que pudo haber pasado este angelito durante 10 días. Este caso no lo voy a contar como muy profesional porque realmente es muy duro para mí contar esto, sino que lo voy a contar con mis propias palabras según la investigación que yo hice. En junio del año pasado fue que sucedió esto. Y hoy en día este caso se volvió viral y salió nuevamente, ya que a la madre hace día la condenaron a cadena perpetua. La niña se llamaba Yailin y tenía 16 meses de nacida. Era un angelito que no merecía morir así y mucho menos por la culpa de su madre. Estamos hablando de Cristel Candelario, la madre de la pequeña, la cual tenía 32 años. Esta mujer vivía en Estados Unidos, en Ohio, pero realmente ella era de nacionalidad ecuatoriana. Al parecer, según los testimonios de los vecinos que han dado, han dicho que esta no era la primera vez y que ella en varias oportunidades había dejado a la pequeña sola. Y todo por irse a ver con hombres y a disfrutar lo que ella decía que era su vida. Ok, todo ocurrió el año pasado en Ohio cuando a esta mujer se le ocurrió la brillante idea de irse de vacaciones a Puerto Rico. Ella dijo que los planes eran por 8 días, sin embargo, ella se extendió 2 días más. Ok, algo muy importante que tenemos que resaltar es que en esa casa no solamente vivía Cristel y Yailin, la bebé, sino que ella vivía con otra hija que tenía 7 años y su mamá y su papá. Ellos también eran de nacionalidad ecuatoriana. Pero como sus papás y su hija de 7 años se fueron de vacaciones, ella dijo, yo también me voy a ir de vacaciones, me voy a tomar mis vacaciones, así tenga que dejar a mi hija sola. Ella decidió irse primero a Puerto Rico y dejó a la bebé no con una vecina, no con una amiga, sino que la dejó sola en su casa. La dejó en un corralito, lo que muchos conocen como cuna, con 2 botellitas de leche y unas galletitas. Y se fue así simplemente de vacaciones sin pensar lo que le pudiera pasar a la pequeña. Luego ella se pasó a Detroit a verse con otro hombre porque ella en Puerto Rico se vio con un hombre y cuando saltó a Detroit también se vio con otro hombre. Y regresó 10 días después, el 16 de junio del 2023. Cuando ella regresó a su casa, ¿qué creen ustedes que ella se iba a encontrar allí? Su bebé estaba muerta. Una bebé de 16 meses, inocente y sola, murió deshidratada.
Para completar, cuando ella llegó, se hizo la preocupada, comenzó a llorar, comenzó a gritar y a hacerse como la madre abnegada. O sea que cuando ella llegó, vio a la niña así, ya había fallecido, así que la limpió porque estaba llena de caca, y adicional a esto decidió vestirla y llamar al 911, haciéndose la madre preocupada cuando realmente todo lo que pasó fue culpa de ella. Escuchen la llamada al 911. Ella decía, por favor, ayuden a mi bebé, como si ella no fuera la culpable de que todo lo que estaba pasando fue por ella. Hay cosas más turbias en este caso cuando ella estaba de vacaciones disfrutando, su hija se estaba muriendo y ella publicó esta foto con una frase que decía, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Y esta foto fue en una playa en Puerto Rico. Ella estaba disfrutando mientras su hija estaba dando gritos de espanto, que por cierto, fueron mostrados en las cámaras de seguridad de sus vecinos en el juicio de ella. Mientras esta madre gozaba en una playa en Puerto Rico, su hija se estaba muriendo. ¿Quién hace eso, mi gente? A este angelito le encontraron excremento por todos lados. En los deditos, debajo de las uñas, en los dientecitos. Y le encontraron la boca toda reseca y pelada, ya que ella estaba deshidratada. Esto obviamente fue de tanto llorar y obviamente no había comido ni bebido nada. Entrevistaron a una de las vecinas que en una oportunidad Cristel ya le había pedido ayuda para que cuidara a Yailin. Y ella dijo que si Cristel le hubiese dicho que cuidara a la niña, ella lo hubiese hecho. Y que esa no fue la única vez que ella había dejado a la niña sola, que habían sucedido en varias ocasiones. Definitivamente no cabe duda que ella era una mala madre, que ella solamente pensaba en ella. Y una de las cosas que ella dijo en su juicio es que ella sufría de ansiedad y de depresión y que ella necesitaba relajarse. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Ella se estaba haciendo la inocente, ella quería hacerse la víctima porque hasta ese punto los policías no habían descubierto que habían sido 10 días lo que la niña había estado sola. Sin embargo, la careta se le cayó a esta mujer cuando la policía la desmintió y le mostró todas las cámaras de seguridad y todo lo que había sucedido, o sea, la cronología de los días que ella había salido y el día que ella llegó. O sea, le mostraron las fechas exactas y cuántos días ella había durado de vacaciones. 10 días, mi gente, fue lo que esta niña sufrió sola. Y llorando y pasando hambre y teniéndose todo. No me quiero imaginar todo lo que este angelito tuvo que haber pasado. La bebé Yailin no se merecía morir así. Luego de varios meses de investigación, porque esto sucedió el año pasado y hace poco, luego de varios meses y de interrogatorios, investigaciones y esto, y mirar cámaras y todo lo demás, el juicio llegó a su fin. Cuando el juez declara a esta mujer a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Yo quiero que miren este video donde ella fue declarada. The ultimate act of betrayal. Leaving your baby, terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable. Instead, I see photos of you on a beach while your child was eating her own feces, just as you didn't let Jaylen out of her confinement until she died, so too. Esta niña en pocas palabras murió de hambre. Un caso que te pone el corazón chiquitico y te hace pensar en lo cruel que fue esta madre
que decidió dejar a su hija 10 días sola. Yo en todas las cosas que he visto, vi como un video donde la madre dice: te vamos a amar por la eternidad. Perdóname, bebé, por no haber detectado lo que estabas viviendo. Dios y mi hija me han perdonado. Ella realmente es una mujer descarada. Yo realmente estoy sin palabras al ver este tipo de acciones. Todo lo que una madre es capaz de hacer en contra de su hija. Realmente ella fue la asesina. Y por eso esta mujer se merece, si no más, pasar el resto de su vida en la cárcel. Que descanse en paz este angelito.